Hola chicos, para los que todavía no han cobrado en esta maquinita, es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a cobrar 20 pesos. Se le ponen 2-0 para que la cantidad cruce de este lado. Le damos continuar. Y aquí le ponemos tarjeta. Tenemos la opción de mandarle al cliente un link de pago. Pero si el cliente trae su tarjeta, pues mucho mejor aquí, ¿no? Entonces, ya aquí ya nos está pidiendo que insertemos la tarjeta. Esta también es de proximidad, entonces si yo hago esto, ya automáticamente me permite el acceso al cobro. Aquí lo vamos a poner un solo pago. Vamos a cobrar aquí un solo pago. Y listo, ya está hecho el pago. Perdón, pero este dice que es nuestro comprobante. Si le queremos mandar al cliente su comprobante, se lo podemos mandar por correo o por super mensaje. Por ejemplo, aquí yo voy a ponerle un número cualquiera. Bueno, ahorita no lo voy a mandar, pero aquí le ponemos el número. Aquí dice que si lo queremos enviar y ya se envía. En el caso que, por ejemplo, sea una tarjeta normal, aquí volvemos para hacer otro cobro, por ejemplo, ¿no? En el caso que queramos utilizar la tarjeta de la forma normal, vamos a hacer un cobro de 5 pesos. Le hice un cobro de 5 pesos, le vamos a poner cobrar por medio de tarjeta y vamos a insertar la tarjeta como nos muestra la imagen. Aquí a mí me pide que si es crédito o es saldo, yo le voy a poner que es crédito y le voy a poner continuar. Aquí me dice que hubo un error en la lectura, quiere decir que la tarjeta no pasó. Lo vamos a intentar de nuevo. Y me dice que no pude leer el chip de la tarjeta. No estaba bien adentro. Vamos a ver. Crédito, continuar. Aquí ya me pide que digite el PIN. Ya lo puse. Vamos a poner que es un solo cobro, que es un solo cobro, porque no estamos dando meses sin intereses. Y listo, ya está el pago. Hace ratito no pasaba porque la tarjeta no estaba bien adentro. Así hay que asegurarnos que la tarjeta entre completamente, ¿no? Y esa es la forma en que se realizan los cobros con tarjeta.